Hey, bueno, estamos aquí en un nuevo capítulo de Resident Evil 7 y en el capítulo anterior manejábamos a Mia y Evelyn había capturado a Ethan, teníamos que rescatarlo, logramos rescatarlo, pero entonces Mia se quedó atrapada con Evelyn en el barco. Hemos ya salido del barco, menos mal, porque creo que de todas las zonas que hemos ido es la que menos me ha gustado. No sé si será también porque me recordaba un poco al Resident Evil Revelations, que si los holomorfos aquí me dan cosilla, en el Revelations Stella lo que salía era mucho peor. Y llegamos a esta zona, atravesamos el pantano, llegamos a esta zona y me faltan dos monedas para coger, para poder coger los esteroides de recarga, pero bueno, no las tengo, así que nada, por lo menos lo de la salud, que para mí es más importante, lo llevamos a tope. Y ahora tenemos que investigar la mina y derrotar a Evelyn, que por cierto, en el capítulo anterior aquí escuchamos una transmisión de que decían que en la casa de los Baker no había supervivientes. Y de que se dirigían a las minas, creo, o no sé si al laboratorio. Y también descubrimos en el capítulo anterior que la familia de los Baker no estaban locos realmente, sino que estaban siendo como manipulados porque Jack nos dijo que no eran controlados por Evelyn, pero como si sí, ¿sabes? Como si los manipulara. Y con su regalo. Y nada, pues ahora ya tenemos todo a tope otra vez y vamos para allá. Voy a gastar los psicoestimulantes porque... A ver, ponte de esto. Se oyen cosillas. ¿Por aquí hay alguna cosa? No, no se puede pasar más para allá. No, vale. Voy a ir gastando los psicoestimulantes, por eso los he cogido. Porque tengo un montón, no sé si tenía 4 o 5. Oh, mira. Ah, vale, sí, que no me he traído munición de Magnum. Eso era por donde había entrado, ¿verdad? Sí. Sí, vale, vinimos por ahí. No. No me he traído el cuchillo porque preferí poner las bombas. Me parecen muy eficaces. La pistola y nada, la ametralladora y la escopeta. Me gustaría llevar también el lanzagranadas. Mira. Pero no tengo munición, así que es tontería coger un arma que no tiene muni. Ah. Venga, dos tiros fallados. Vale, vamos a cargar por si acaso. ¿Por qué no se hace para atrás? ¡Ah! Tengo algo aquí. Vale. Tranquilidad. ¿Podría poner una bomba de estas? Vale. Este no lo vamos a cargar con la muni de... Ahora, le hemos reventado toda la cabeza. La verdad es que intentando no ponerme muy nerviosa, esperando a que se me acerquen. Es que me pongo muy nerviosa cuando se acercan. Esperando a que se me acerquen y tal. Gasto mucha menos muni y lo hago mejor. Porque mirar ahí con poquitos tiros de escopeta. No veo absolutamente nada porque como tengo la... No, es que quiero gastar... Bueno, no, vamos a hacer primero una cosa. Vamos a mirar a ver si queda alguno más por ahí. Me imagino que tendremos que coger eso. Y vamos a ver si queda alguno más y míralo. Para poder investigar todo esto bien. Hay más, ¿eh? Hay más, hay más, hay más, hay más. Vale. Ay, que se levanta, ¿en serio? Ethan, corre, huevón, corre por tu vida, corre, 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 corre. Espérate, es que no quiero gastar. Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner estas. Ya está. Es que no quería gastar munición de escopeta, pero tampoco con la pistola tampoco le iba a hacer mucho, así que poníamos la especial. Y así no gastaba de escopeta más. Escopeta la llevo cargada. ¿No hay ninguno más? A ver.
Bueno, parece que no va a salir ninguno más. Vamos a coger lo que tengamos a la... Jope, tengo que gastar money. Vamos a coger lo que tengamos a la vista. Y luego me tomaría los psicoestimulantes por lo que os he dicho. Es que tengo muchísimos. Tengo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Vale, vamos a tomárnoslo ya. No sale ninguno, ¿no? Vale. Dios mío, estoy llena. Creo que voy a tener que volver en un momento, ¿eh? No puedo combinar. No, no puedo combinar nada. Bueno, vamos a tomarlos. Por aquí no hay nada ya. Vale, aquí sí que hay. Oh, una cajita de estas. Vale, una hierba. Lo que podemos hacer es combinar esta, sí, con la hierba. Vale, tenemos otro medicamento más. Vale, aquí tenemos otra cosa. ¿Veis? Esto no lo había visto. Se ven cosillas, ¿eh? Vamos a volver un momento. Total, quiero ir al baúl, así que vamos a retroceder un poquillo para ver si nos hemos dejado algo por esta zona. Aunque creo que no, ¿eh? Creo que me había dejado solo esas dos cosas y ya está. ¿Por aquí no hay nada? Pues sí, por aquí. No se ve nada tampoco. Mira ahí. Pues esto, mira, esto no lo había visto. Munición del lanzallamas. Creo que dentro había alguna cosilla más. Vale, el arma. Si me das monedas, pues... ¿Y eso de fuera? No, lo de fuera no lo había visto. A ver, a ver, a ver. Creo que tenemos que salir por aquí otra vez. Me da una cosa ir por esta zona. Vale, va muy lento. Cuando lleguemos, ¿se me habrá pasado el efecto? No, pero lo veo ahí, lo veo ahí. Ah, creo que son de lanzagranadas. Mira. Pues me viene de lujo, ¿eh? Porque lo que os decía antes, los sonidos, qué mal rollo. Lo que os decía antes, que no tenía absolutamente nada de munición de lanzagranadas. Y bueno, yo creo que ya podemos volver. Pues mira, sí que se me hubieran quedado algunas cosillas, así que me alegro de haber tomado los psicoestimulantes. Además, que lo que os decía es que no los he gastado casi, así que tengo un montonazo en el baúl. Vamos, Ethan. Tú puedes. Es que va muy lento en esta zona y no me gusta nada, me da muy mal rollo. Esto del pantano. Vamos para arriba. Vale, ya se ha pasado el efecto. La verdad es que el efecto dura bastante, ¿eh? Aquí. Buah, estoy llena. Vamos a dejar la munición de Magnum porque no la llevamos de momento encima. De medicamentos vamos a dejar también. La verdad es que, ¿os acordáis que escaseaba de medicamentos? Pues tengo cuatro normales y tres fuertes, así que creo que vamos bastante bien. La munición esta vamos a dejarla porque... Munición de ametralladora, la vamos a llevar. Tengo munición de ametralladora, tengo un montón de munición de ametralladora. Vale, y creo que los fluidos los voy a dejar también. A ver si puedo combinar... No. Ahí podría crear de estas. Porque tengo un montón de suplementos. Vamos a crear. Ay, puedo crear más psicoestimulantes, pero es una tontería porque... Munición para... Contiene el poderoso veneno que opera en el sistema nervioso. Esa quiero probarla, pero creo que de momento vamos a dejar. El lanzagranadas creo que lo voy a coger más adelante. Cuando intuya que estamos un poquito más cerca del final. Porque no tengo mucha munición, así que no lo quiero gastar. Tengo 5 de lanzagranadas. Y bueno, pues creo que nos vamos a ir así. Como estamos, vamos a guardar, porque como he cogido bastantes cosas, no sea cosa que nos maten y tengamos que repetir todo el proceso. Sí. Vale, pues vamos a volver. Vamos para allá. A ver dónde... Bueno, el ascensor, iba a decir, a ver dónde nos lleva el ascensor ese gigante, pero... No lleva... ¿Por qué suena más holomorfos? Nos llevará a las minas, me imagino, porque si tenemos que ir a las minas... Espérate, que a lo mejor pulsamos y nos aparece... Vale, era la puerta esta. He oído el chirrido y creía que eran holomorfos. Madre mía. Yo ya escucho holomorfos en todas partes. No sé qué puerta se va a abrir y no me gusta nada. Espérate, que a lo mejor nos cae algún holomorfo del techo.
Se va a abrir esa, vale. Se va a abrir esta. Porque no sería la primera vez que pasa, no en este juego. En este juego no ha pasado, pero... creo que jugando a Dead Space sí que me ha pasado. Y jugando a otros juegos sí que me ha pasado, así que... guardado, eso es peligroso. No, 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 no. Está muerto, ¿no? Dios, me encantan las bombas. Benditas bombas. Me encantan. Vamos a llevar esta, porque... aunque es que si me aparecen de repente como este... vamos a llevar las bombas. No hay nada por aquí. Ay, mira, hay... ¿hay trampas de estas también? Pues en esta zona hay que llevar cuidado, ¿eh? Vale. Estoy mirando a ver si hay alguna trampa más. Mira ahí. Vale. Me ha parecido ver algo ahí. Hierba. A lo mejor tenía que haber dejado más cosas en el baúl. Vamos a ir por este lado. ¿Hay alguna más por aquí? Por aquí no. Ay, pero no me da munición del lanzallamas, así que no lo... no lo llevo puesto. Vale, creo que le he hecho daño. Dios mío. Vale, como se van... a ver si me los puedo cargar a los dos de golpe con la bomba. No, ese se levanta. Pero está tullido, así que... perfecto. Madre mía, todos los que van a salir por aquí, ¿no? Me parece a mí. Porque ya nada más entrar en la mina nos han salido tres. Vale, pues nada, con mucho cuidadito por esta zona. Por lo menos, mira. Ahí tenemos otro. Vamos a alejarnos un poco. Va, por aquí. Por lo menos... oye, ¿y la ametralladora? Voy a llevar la ametralladora. No hace falta que lleve la escopeta todo el rato. Se me había olvidado ya que tenía la ametralladora. Por lo menos el tema de la escopeta, vamos a cargarla. Lo voy controlando un poco mejor. Mina de sal. No me gusta, no me gusta la mina. Me da mal rollito. Oh, bombas. Bombas, me encantan las bombas. ¿Por aquí? ¿Alguna cosita? Sí, que es de Magnum. Nos están dando bastante de Magnum, ¿eh? Cuando intuya que nos acercamos al final, me la... se oye por ahí, se oye muy cerca. ¿Este no muere nunca o qué? Buah, espérate, 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 espérate. Es que creía que había muerto el... este. Ahora sí, ¿no? ¿Pero cuándo muere esto? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Espérate que no me quiero ir muy para atrás porque no sé lo que hay por aquí. Vale, pues los que... Dios, vale. ¿Pero cuándo mueren? Estos tienen mucha vida. Es mejor usar las bombas, ¿eh? Gastamos menos money. Dios, este va todo motivado, ¿no? Vale, es que ese tiro lo he malgastado. Ahora tiene que morir, y además que le he dado de cerca. No, sí, ahora está agonizando. Ay, madre mía. Es que mi error ha sido que he pensado que... el holomorfo araña, con los primeros disparos, como se ha quedado un momento así parado, pensaba que había muerto. Y no había muerto. Y entonces me han atacado los dos a la vez. ¿Cómo estamos? Es que... soy en cosas. Como tengo bastante medicamentos, mira, me voy a tomar otro. Porque prefiero ir a full, porque como nos salgan... es que los holomorfos arañas tienen muy... los holomorfos araña tienen muy mala leche, ¿eh? Muy mala leche.
Y como salgan otros y se te tiren así a saco, es que encima han salido de ese agujero que ya había entrado y no había nada. Salido ahí un poco a traición. Pues eso. Creo que venían por detrás, ¿eh? Míralo. Ahora, bonito, que te vas a comer una bomba. Ostras. No, este está muerto, ¿no? Ay, tío. Vale, es que se estaba moviendo el cuerpo sin cabeza. Cuidado con las minas, que qué mala leche, ¿eh? Cuidado con las minas. Porque pasas por una zona, no hay holomorfos y de repente te aparecen de detrás como si te estuvieran siguiendo desde hace rato. ¿Y esto? Ah, vale, para. Vale, sí, para quitar la madera esta. Vale, voy todo cargado a tope, sí, vale. Munición de pistola debería coger más, pero no pasa nada. Porque tengo más en el baúl. Vale, hay dos zonas. Ah, no se puede pasar por aquí. Vale. ¿Sabéis que lo bueno? Que al tener el volumen alto, cuando se te está acercando un holomorfo por detrás, lo escuchas. Ay, 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 las trampas. No, vamos a gastar de esta que tengo más. Ay, 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 las trampitas. Vale, vamos a mirar por aquí. No me dais nada por aquí. O sea, vengo al fin de esto y no me dais nada. Hay como una escalera y una zona por abajo. Vale, pues también hay cajas trampa. Vale, el ordenador. Guay, nos dan. ¿Por qué nos dan tanta hierba? Por aquí no hay nada. Por aquí tampoco. Que el ordenador es lo último que quiero mirar, porque cuando miremos el ordenador pasará algo, seguro. Envía. Ah, vale, pues no, no pasa nada. Es que en el barco, cuando mirábamos el ordenador buscando a Ethan, como luego salía la niña. Enviado viernes 16 de enero de 2015, a la 1 menos cuarto más o menos. Gracias a vosotros me encuentro relajado y con la cabeza despejada desde hace una semana, y ella todavía se cree que me controla. Tenéis que trabajar más para arreglar eso. No solo tiene el aspecto de una niña pequeña, sino que es tan estúpida como tal. Papá y mamá todavía están bajo los efectos, y me pregunto yo, ¿toda esa obsesión con la familia se lo habéis programado vosotros en su cabecita? Porque es una putada. Viernes 4 de noviembre de 2015, a las 2 y 10. Esa zorra de mía todavía anda a medio camino entre la realidad y Evil Alalandia. Se pone muy violenta, así que la he encerrado en una celda. Pensaba que Evelyn se enfadaría porque Mia es su favorita, pero creo que pasa del tema, incluso va a visitarla de vez en cuando. Cree que Mia es su mamá. Como digo, vuestra arma biológica está mal de la cabeza. Sí, un poquito sí. Pero por lo que escribe aquí, parece que Mia como que también se había dejado un poco llevar y como que se había, como que pensaba que Evelyn era su hija de verdad o algo de eso. O sea, como que se había puesto en plan sobreprotectora, por lo que he leído, me da esa sensación. Viernes 1 de septiembre de 2016, la 1 y 10. La obsesión de Evelyn por la familia está fuera de control. Está obligando a todo el mundo a raptar a desgraciados de la calle para añadirlos al circo que es su familia. Igual se está cansando de que Mia no esté con ella, pero para mí es un problema porque tengo que limpiar el estropicio que deja cada vez que viene alguien nuevo. Por cierto, Evie parece estar enferma o algo. Su piel se está arrugando y le están creciendo canas. ¿Esto es normal? Es como si se estuviera haciendo vieja de repente. Dios mío. Vale, es que estoy pensando una cosa, que esa teoría me la habían comentado y puede ser que la persona que me había comentado la teoría tenga razón, de que Evelyn sea la vieja. O sea, la vieja sea Evelyn. Porque pone eso de que está envejeciendo, la vieja que está en la silla de ruedas todo el rato en la casa y que aparece por todas partes, eso lo explicaría también. Pues que sea Evelyn.
Este informe detalla los síntomas que aparecen cuando la bat... Ostras, espera, es que estoy pensando, estoy asimilando lo que hemos leído. Entonces, a lo mejor el jefazo final no es Evelyn Niña. A lo mejor es la vieja, ¿eh? Sí, sí, esa teoría es cierta. Este informe detalla los síntomas que aparecen cuando la bacteria que crece dentro de un serie E infecta al ser humano. Asegúrese de leer este documento con atención antes de tratar con recursos de serie E alterados como armas. De aquí en adelante nos referimos al moho. Infección inicial. El moho ingiere nutrientes del sujeto para propagarse y se apodera de las células corporales lentamente. Como efecto secundario, el sujeto infectado adquiere una capacidad de regeneración asombrosa. Durante los experimentos, mutilamos a los sujetos de prueba y nos dimos cuenta de que pueden regenerar sus miembros en cuestión de minutos. Infección parcial. Cuando... Eso explicaría la vuelta del padre todo el rato, que lo matábamos y volvía siempre. Pues explicaría eso. Infección parcial. Cuando el moho alcanza el cerebro, los pensamientos del sujeto entran en sintonía con los del serie E. El sujeto comienza a tener alucinaciones auditivas y visuales y en poco tiempo sucumbe al control completo del serie E, que eso es lo que le ha pasado a la familia Baker. Si la infección continúa, el anfitrión perderá toda seña de identidad. Infección completa. Después de que todas las células del cuerpo hayan sido invadidas por el moho, el sujeto... Escribo pasos. El sujeto pierde su forma humana. Las mutaciones físicas difieren de caso a caso, pero todas resultan en el sujeto adquiriendo una fuerza sobrehumana. Contener a un sujeto en este estado sería extremadamente difícil. Pues mira, yo tuve que cargarme a uno. Al padre. Vale, me vais a disculpar un momento porque tengo que hacer una pequeña pausa. Continuamos. Y... A ver... Igual debería haber investigado por abajo antes de entrar, ahora que lo estoy pensando. 5 minutos tras las dosis. Vómitos. ¿Y este? Necrotoxina E. Dosis de prueba en serie E. A lo mejor es la niña, es Evelyn. 10 minutos tras la dosis. Muerte. 12 minutos tras la dosis. Calcificación celular. Madre mía. ¿Y esto de aquí? Necrotoxina E. Destruye las células de tejido de cualquier sujeto, basándose en el modelo de arma biológica serie E. Usar solamente para disponer de los sujetos serie E. La toxina debe de ser estimulada antes de usarse. Esto puede conseguirse colocando una muestra de serie E en el contenedor de necrotoxinas. Perdona, que ha entrado mi padre a la habitación, cómo no. Vale, ¿y esto? Si ponemos muestra de tejido de Evelyn. Vale, creo que sí que es eso. Bueno, mientras se carga eso, vamos a mirar un poquillo por aquí. No sea cosa que al cogerlo pase algo. Las funciones de Evelyn incluyen la habilidad de crear organismos de micelia, los filamentos fúngicos. El uso del término organismo es aquí algo deliberado. Son rigurosos superorganismos formados a partir de una ingente cantidad de micelia. Y lo que es más importante, exhiben un instinto de supervivencia muy elevado y se defenderán ferozmente incluso ante la más ligera de las provocaciones. Su fortaleza fúngica y su fuerza descomunal los convierten en elementos de combate decisivos. Los investigadores han bautizado a estos superorganismos como holomorfo, la forma completa, alcanzada por la criatura de moho. El nombre tiene cierto encanto. Bueno, pues a mí no me gusta. Para el tratamiento de infecciones accidentales, el realizar algo en muestras de tejido de Evelyn produce un suero fungicida único. Administrar el suero a un sujeto infectado causará que la micelia se calcifique, pero si la contaminación de las células del sujeto es muy avanzada, el suero será letal, debido a que la fase de tratamiento efectivo es tan ajustada. El uso primario del suero... Serían holomorfos, ¿eh? El uso primario del suero es el de eliminar o disponer de sujetos infectados en vez de curarlos. Explorando el potencial del suero, hemos comprendido que sometiéndolo a... acentuaría sus efectos al máximo, lo que se convertiría en un componente que llamamos necrotoxina E, la cual... incluso en pequeñas cantidades. Lo que ha sido interesante observar ha sido el comportamiento de Evelyn y su obsesión por el concepto de familia. En los experimentos hemos observado que los sujetos infectados tendían a comportarse como su madre o padre, tratándola como si fuera realmente su hija. A lo mejor eso le ha pasado un poquito a Mía. ¿Por qué Evelyn tiende a centrarse en el concepto de familia como premisa para su control mental? Esto es pura especulación, pero es posible que instintivamente Evelyn entienda que una unidad familiar está más capacitada para pasar desapercibida en grupos sociales que una niña sola.
O sea, es inteligente la niña. Por otra parte, bueno, podría ser que sus emociones estén compensando la falta de cariño que supone su educación en cautiverio, el cariño de unos padres. También podría ser. A lo mejor ahí detrás hay holomorfos, ¿eh? Es que se escucha bastante. Vale. Vale. Sí, podemos coger esto, pero vamos a mirar primero todo. Este proyecto fue investigado. Dios, siete notas. Este proyecto fue investigado en el año 2000 como uno de los diversos conceptos. Soy en pasos detrás, ¿eh? Es Ben, superioridad bélica experimental de nueva generación de la compañía. Un trabajo con ayuda técnica de la HCC. El objetivo era el desarrollo de un arma biológica para neutralizar combatientes en masa, minimizando el contacto directo. Dicha SVEN fue archivada y sus recursos se destinaron al proyecto actual. Lo que diferencia a este proyecto de las armas convencionales en su habilidad es su habilidad para convertir al enemigo en aliado, convirtiendo a todo elemento hostil en un dócil sirviente. Debido a que esto elimina efectivamente los costes de mantenimiento, no solo de los prisioneros, sino de todos los recursos de combate, no es extraño que tengamos a, e incluso a la organización de luchando por participar. El proyecto nunca hubiera existido si no fuera por el descubrimiento de el avanzado hongo de evolución vicaria, al que comúnmente llamamos mutomicosa. El método de fabricación de cada arma biológica se basa en la introducción del genoma mutomicoso en un embrión humano prenivel 4 y su cultivo en un entorno controlado durante un periodo de 38 a 40 semanas. En los organismos resultantes los llamamos especímenes candidatos y los clasificamos. Según su utilidad, desde los defectuosos sujetos de serie A a serie D a los serie E perfeccionados, para estas armas biológicas elegimos una apariencia común, la de una niña de unos 10 años, garantizando así la posibilidad de pasar desapercibida entre grupos de refugiados o en núcleos urbanos. El primer espécimen de serie E, llamada Evelyn, ha confirmado su capacidad de regresar la de mutomicosa desde su tejido por voluntad propia. También es de destacar que la mutomicosa de Evelyn impone un profundo control sobre el cuerpo y la mente del organismo anfitrión. Aún nos queda mucho por aprender sobre el mecanismo utilizado por Evelyn para ejercer y mantener el control, pero una teoría provisional sugiere que el vector es similar a las feromonas autoinductivas usadas para la percepción de quórum en bacterias del tipo Pseudomonas. El control de Evelyn es ejercido en una serie de discretas fases, la primera de las cuales son las alucinaciones. Casi inmediatamente después de la infección, el sujeto comienza a ver imágenes de Evelyn sin estar ella presente e incluso a oír su voz. Solo el sujeto infectado puede oírla. ¿Eso significaría que Ethan también está infectado? Porque... Bueno, no, con Ethan no hemos visto... Bueno, sí, vimos a Evelyn en la habitación cuando entramos a por el brazo de serie D. Las audiciones con sujetos infectados en diferentes fases revelan que, en primer lugar, el fantasma de Evelyn parece ser una niña pequeña normal, a menudo solicitando ayuda o compañía. A medida que el tiempo pasa, sus deseos pasan a ser más exigentes y macabros, incluyendo la automutilación y la hostilidad contra otras personas. Eso explicaría que ya, que el señor Baker le amputara así porque sí una mano a su hijo mientras cenaban. El shock psicológico que esto induce ayuda a derribar las barreras mentales naturales al lavado de cerebro de Evelyn. Cuando el control mental es completo, la infección de la mutomicosa ha progresado a las células corporales, por lo que el cuerpo se... Yo no me lo explico, no hay nada y está todo el rato escuchándose puertas, pasos, etcétera, etcétera. Ah, mira, hay una zona de guardado ahí. Buah, perfecto. Vale. Si esto es zona de guardado, vale, tiene que ser lugar seguro. Ciérrate. Oh, nos da munición incendiaria a saco, ¿eh? ¿Y esta puerta? Bueno, ciérrate. Lo he cogido todo, absolutamente todo. Solo nos dan munición incendiaria. Eso significa algo, ¿eh? Vale, la de lanzallamas la vamos a dejar. La de la Magnum de momento también. Llevamos un medicamento. Creo que tenía otro más aquí, ¿verdad? Vale, vamos a pasarlo. Vamos a pasar un fluido de estos. Otro fluido de estos. Y otro de estos. Porque voy a crear cositas. Vamos a... Vale. Y... Vale, ¿veis? Si es que es lo que decía, prefiero ir a full de vida porque tengo bastantes medicamentos. Y vamos a crear suplementos. Y otro de esto.
Vale. ¿No tenía más suplementos? Mira, tenemos una ganzúa por ahí. Vale, pues nada, vamos a dejar esto. Es que no sé si cogerme... No sé si cogerme el lanzagranadas, porque si me dan tanta munición... Vamos a llevar el lanzagranadas. ¿Y esto lo puedo dejar? No. No puedo guardar este objeto en el baúl. Vale. Pues a lo mejor el enfrentamiento está más cerca de lo que pensamos, ¿eh? Ah, vale, voy a quitarme una, por no llevar tantos huecos ocupados. Munición de pistola... Vale, yo dejaría esta para coger esta, porque el límite que podemos llevar son 30 para no llevar más huecos usados. Y creo que así está bien, ¿no? Vale, creo que de momento así está bien. Vamos a poner esto, vamos a cargar. Vamos a poner estas porque no las he probado y no sé, me hace ilusión probarlas. Esto cargado, esto cargadito, vale, a tope. Vamos a guardar porque nos están dando muchas cosas y me da a mí que... vale, me da a mí que puede ser que estemos cerca del final o que algo gordo vaya a pasar. Vale, este, que por cierto, no he mirado toda la otra zona. Igual debería retroceder. Ah, vale, no, porque había subido por ahí. Sí, he subido por ahí. Entonces puedo bajar esta puerta. Vale. Ah, no puedo bajar, tengo que ir por el otro lado. Es que... No, pues voy a ir un momento, porque habían cajas y cosas. Habían cajitas que no... Que no había reventado. Ah, vale, no me acordaba de esta habitación. Sí, en cosas, es mi imaginación que me la está jugando. Mira, ¿veis ahí? Se oye algo, ¿eh? Sí. Se oye algo. No sé ni lo que he cogido. No me he fijado. No quiero ni fijarme. Vámonos de aquí. No me gustan las minas. Si no me gustaba el barco, las minas tampoco. Vamos para allá. Vale. Ahora en la sala segura miraré lo que he cogido. Porque es que ni me he fijado. Vale. ¿Qué hemos cogido? Ah, más munición de pistola. Y munición mejorada no llevaba, así que hemos cogido las dos cosas. Ah, vale, sí, porque había otro sitio... Ah, vale, aquí, lo que hemos cogido aquí. Ay, pero baja. No hay nada por aquí. ¡Ay, mis bombas! ¡Ay, mis bombas! Me encantan. Lo que pasa es que llevo un mogollón de cosas. Llevo muchísimas cosas. Pues me voy a quitar un momento el lanzagranadas. Y lo que voy a hacer es poner la bomba. Porque... Y voy a subir. Mira, aunque demos más vuelta y perdamos un poquito de tiempo, voy a dejar el fluido químico. Porque... Es que yo... Es que voy a dejar alguna cosa. Porque si nos dan algo... Sí, vamos a dejar esto y lo que vamos a hacer es dejar de la munición normal de pistola y llevamos de la mejorada y de esta, vale. Ahí va la bomba. Ay, las bombas estas me encantan. Una puerta que nos lleva a una zona... Ciérrate, ¿eh? A una zona un tanto macabra. ¿Sabéis qué pasa? Que hoy hace muchísimo viento. Muchísimo viento. Y se escucha el viento y también... me da más mal rollo por eso.
tenemos que ir por ahí, ¿verdad? ¿Y por aquí habrá alguna cosita? ¿Por los rincones estos? Ah, vale, me había parecido eso hierba, pero no. No, no, no creo que haya nada por aquí. ¿Qué es? Ay, no puedo cogerla. Mira, por munición de Magnum. Corre, Ethan, corre, huevón. Por aquí no hay nada más. Sigue alguien cantando, ¿eh? La niña. La canción de la intro. Vale, la niña. Dios mío, ¿por qué? ¿Hay alguna trampa? Dios, no me gusta esto. ¡Que hay uno a cada lado! ¡Ay, my God! No, no, lo he dicho hasta mal, pero me da igual, me da igual. No, 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 pero déjame pasar. No, vale. No sé ni cómo no me han herido. En serio, qué mal, ¿eh? Muere. Oh my god, he dicho ay my god, oh, no sé ni lo que he dicho. Es que me han hecho aquí una encerrona. Y claro, quería alejarme, pero no me dejaba pasar. Me he visto ahí un poco apurada, porque quería alejarme para dispararles y tal y sacar el arma, pero no me dejaban pasar. Encima hay música de persecución, ¿eh? No me dejaban pasar y no, no sabía muy bien lo que hacer. Vale, van a salir más. Quiero controlar todo el frente. Vale, vamos a poner. Ahora que no tenemos esto, antes de que salgan más enemigos, vamos a poner eso. Para poder utilizar el lanzagranadas. ¿Lo tengo cargado? Vale, perfecto, por si acaso, ¿sabéis? Música, esto. Vale, preparémonos. Porque se avecina. No va a lanzar aquí necromorfos a piñón, ¿no? Bueno, mientras no me salga por detrás. ¡Muera, muera, muera! Vale. No, tú no, tú no, tú no, tú no, tú no. Toma. Creo que hay otro. Vale, qué tranquilidad. Vamos a ir curándonos porque, como decía antes, tengo bastante de medicamentos. Y prefiero. Prefiero ir a full de vida. Vale, hay como varias zonas. ¿Es por aquí? O los dos. Vale, o sea que las dos salidas conducían para acá. ¿Y esto de aquí? Vale, creo que. Vale, esto. Ay, ¿dónde está aquí? ¿Dónde está? Ah, murió. No, creo que me quería poner la especial y creo que me la he cambiado. Esta es la especial. Vale, todo cargado otra vez. Vamos, a tope. No me gusta la música esta. ¿Esto qué es? De ametralladora. Vale, guay. No hay ninguna cosilla por aquí. Vale. Aquí me va lento, ¿eh? Le estaba dando a correr. Vale, a ver. Ethan va lento siempre. Pero aquí iba más lento de lo normal.
Uy, cómo molan las bombas. Vamos a volver a poner la bomba rápidamente. Es que las bombas son muy, muy efectivas, ¿eh? De un bombazo te cargas. Es que se ha oído pasos. Vaya, munición normal. Recarga esto, vamos a poner la bomba. Se oyen cosas, estoy. ¿Habéis visto lo que os decía? La niña, qué mala leche. Eso no ha muerto, ¿eh? Sí, sí, sí que ha muerto, sí que ha muerto. Todo cargado, a full. Vale. Uf, la niña, mira, cómo me estoy cagando en ella, en toda su raza, en quien la fabricó y todo. No, ¿por qué voy con esto? ¿Por qué voy con la pistolita? Está bajando más por ahí, ¿no? Vale, que por ahí no se puede coger nada, ¿no? Guardando. Espérate, a ver si me va a salir alguno por aquí. Estoy con una tensión encima. Son. Vale. Ostras, este es gordo, ¿eh? No subirá por aquí, ¿no? Vale, creo que sí. ¡Ay, que sí que sube! Dios mío, si subo por ahí no me dará tiempo, ¿verdad? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Sube, sube! ¡Pero corre, Ethan! Es que no corre, no corre, no corres, huevón, no corres. Corre, salta, 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 Ethan, salta, salta, salta. Creo que al otro no lo hemos cargado. Que va muy rápido y yo muy lenta. Yo voy muy lenta, Ethan. Ethan, Ethan, por favor. Ethan, salta, salta, Ethan, salta. Venga, Ethan, déjate matar, Ethan. Hijo mío, es que vas más lento. Muere. ¿Murió? No, no murió, no murió, no murió. No murió. No, no, no ha muerto, no ha muerto aún. Ahora sí, ¿no? Vale, me tenía que haber apartado. Soy muy inteligente, no me acordaba que explotaban, Dios mío. Es que en esta parte corría más lento, Ethan. No pasa nada, tengo muchos medicamentos. No pasa nada. Lo que pasa es que aún tenemos que enfrentarnos al jefe final, o sea. Madre mía, no me lo quiero imaginar, porque si ya te salen así, de chungos. Y no son el jefe final. Y esta munición que la quería yo guardar para Evelyn. Madre mía, como de escopeta no me están dando, es que me están dando todo de pistola, como no me den. Más de escopeta o algo, o de lanzagranadas, voy a estar jodidísima. Vamos con esta que tengo bastante. Mira, para crear medicamento, vamos a crearlo. ¡Ay, madre!
Ay, madre, qué mala leche, ¿eh? Ponernos estos aquí. Es que encima dos de los gordos, pero había uno que era más gordo que el otro, ¿eh? Y es que corren, o sea, está mal, porque Ethan, que es un hombre, lo que decía, un hombre sano, fuerte y tal, y los gordacos estos corren más que Ethan. Medicamento fuerte, vale, normal que nos lo den. ¿Alguna cosilla más? No quiero dejarme nada. Porque ahora mismo estoy gastando bastantes cosas. No, y eso ya lo había roto. Quiero salir ya de las minas, en serio. Quiero salir ya. No me gusta, es que no, nos están aquí Evelyn inflando a holomorfos, pero vamos. ¿Y esto? Vale, no lleva, no, no lleva nada. Vale, se oían pasos. Pero eran los de Ethan. Tenemos que ir por ahí. Ay. Vamos para allá, pues. Vamos, Ethan. Mira, un disparo, las dos cajas. Buah, buah, buah. Me dan medicamentos fuertes. Ya no normales, de los fuertes y munición. Y hay un guardado, pero no hay baúl. Mapa de la mina, ¿dónde estamos? Yo quiero salir ya de aquí. Quiero salir ya. No sé si dejar el capítulo ya o seguir. Es que no sé por qué intuyo que el final está muy cerca. Yo creo que voy a jugar hasta el final. Y si se hace muy largo, pues lo divido en dos partes y ya está. Pero me vais a disculpar un momentín. Vale, pues continuamos. Estas pausas me vienen también bastante bien para destensarme un poco del juego. Ay. Ay, la silla de la vieja. Ay, la silla de la vieja que va a ser Evelyn seguro. En la muñeca. ¿La muñeca no puede ser que represente a Evelyn o algo? No, no se puede matar. O sea, matar no, destruir. Vale, es que sonaba cabezón y me estaba fijando que hemos vuelto a la casa. Aquí es por donde escapamos. Ostras, me cago en la leche. Por donde Mia estaba buscando la salida. Es lo que estaba pensando. Claro que nosotros nos metemos para adentro, vemos la muñeca esta. ¿Dónde está la muñeca? Vale, la muñeca esa tiene que ser. Tiene que estar relacionada con Evelyn. Pues entramos para adentro, vimos esa muñeca y luego cuando salimos oímos a Mia gritando y cuando salimos ya no estaba y estaba la puerta abierta. ¿Por aquí? No, por aquí. ¿O sí? No, no, está cerrada. Por aquí es por donde vinimos. O sea que vamos a la casa 001. La vieja. Es que la vieja es Evelyn. Evelyn es la vieja. Buah, esta parte de la casa tampoco me gustaba mucho. Creo que vamos a la primera casa, ¿eh? Vamos a la primera casa, ¿no? ¿O no? No, 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 es, no, 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 está en la casa. No, sí, es la primera casa, creía que era la casa de los Baker. No, no. Maldita, ¿pero qué tengo que hacer? Es culpa. Tuya. ¿Qué me pasa? Madre mía, Ethan, que estás infectado también, porque si la estás viendo, no es buena señal, no es buena señal. Vale, es que quiero mirar todo. No sé si me dejan entrar aquí. Vale, para ver si me dan más cosas. Me da que no.
Ahora sí que estamos en la primera casa. Es que creo que tengo que ir hacia la niña. ¡Ay! Hija de tu madre, ¿otra vez lo mismo? El mismo susto que me dio al principio del juego. ¡Quítalo, mamá! ¡Pero no deberías haberlo hecho! Me está enseñando las alucinaciones, o sea, lo que hemos vivido. Todo esto son alucinaciones, creo. ¿Quieres ser mi papá? Pues que se muera. ¡Muérete tú, niña del infierno! Ahora es mamá la que viene a por ti. No me fastidies. Mía, que te inyecté el suero y te salvé. ¿Soy de la cabeza por aquí o en mi imaginación? No, yo creo que ya no nos van a dejar coger más cosas, ¿no? Porque no estamos viendo nada. Mía. ¿Qué ha dicho? Ahora es mamá la que viene a por ti. Madre mía, me ha asustado. O sea, el primer susto que me llevo en el juego. Vas a ser uno de nosotros. Y entonces jugarás conmigo. No voy a jugar. Mira cómo le ha cambiado la cara. ¡Aparta eso de mí! Eres un fantasma, tenemos que... ¡Ay! Vete. Es que no sé si me puede hacer daño de verdad. Porque es un fantasma. Creo que es... No, un fantasma no. Creo que son alucinaciones. ¿Esto? No lo podemos cargar. Es la niña, ¿eh? Esto está relacionado a la muñeca. Esta está relacionada con Evelyn. No quiero volver ahí. Nos queda subir arriba. Y por aquí. Yo creo que no me puede hacer daño, ¿no? Pero no me gusta. No. Creo que tenemos que ir a los puntos donde nos enfrentamos. Con Mía, ¿no? No hay nada ahí. Uf. Espero que sea un fantasma 100%, ¿eh? Que no nos pueda hacer daño. Bueno, de momento... Ah, no tenemos la vida blanca, o sea que... Y se está como desmoronando la casa, ¿no? No, vamos a huir porque es tontería gastar munición. Estoy disparando aquí como si fuera a desaparecer. Ay, madre. Ay, madre. ¡Fuera de aquí! Eso sí que me ha hecho daño, ¿eh? Vale, no sé si tengo que dispararle o... Bloquear. Ah, vale. Buah, estoy en roja, ¿eh? Ay, me llega desde aquí. Mira, casi que prefiero... me voy a dejar matar. Y que lo vuelva a hacer. Es que no sabía... Pensaba que igual que Mía... No, prefiero que me mate, así no gasto el medicamento ni nada. Pensaba que al igual que Mía, sería alucinaciones que no nos haría daño. Pero no, parece que Evelyn, el fantasma de Evelyn, Evelyn no dejará que te acerques a ella. Si quieres inyectarle la necrotoxina, tendrás que bloquear sus ataques. Ah, vale, o sea, no tengo que dispararle porque estaba pensando en dispararle, no. Tengo que ir bloqueando sus ataques y ir acercándome. Mientras prepara el ataque, me acerco un poquito, vale. Vale. Vale, vamos otra estocada. Que me hace muy para atrás. Vale, cúbrete. Vale, poquito a poco, no pasa nada. Pues me está haciendo daño, porque estoy amarilla. Ay, corre, ya estamos. No. Pues aunque lo bloquearas, inyectáselo. Pero es Evelyn, ¿no? Se lo deberíamos haber inyectado a la vieja, ¿no? Que la vieja es Evelyn. Este es un fantasma. ¡Ay, la vieja!
¿Por qué me odia todo el mundo? Porque eres mala. Eres mala, eres un bicho malo. ¿Ya está? Adiós. Uf. Espérate, espérate, no te relajes, no podemos movernos, ¿no? ¡Duele! 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 ¡Malditos niños al infierno! ¡Ay, ay, ay! ¡No me deja moverme! ¡No me deja moverme! ¡Al ojo, al ojo! ¡Me tenía que haber puesto la mano, un tío! Es que no me puedo... me estoy intentando hacer para atrás, pero no puedo. Buah, es que sí, tenían que haber puesto un baúl antes de enfrentarnos a la vieja. Porque hubiera puesto la Magnum, porque la Magnum me la estaba reservando para el jefazo final. Que yo creo que va a ser esta. Mira cómo suena. Ahora soy una niña grande. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Vale, recarga, recarga, recarga. Te voy a guardar las incendiarias. Recarga. Va a morir, Ethan. Es que me tenía que haber puesto mejores armas. Es que... Te tenía que haber dejado un baúl o algo. Si es que solo me queda la ametralladora. Una ametralladora, Ethan. ¿No puedo tomar el medicamento? Es que con toda la muni que tenía en el baúl y los medicamentos fuertes y tal. Y la Magnum. Me voy a quedar con ganas de probar la Magnum. No puede tomarse medicamento aún así, ¿eh? ¡Usa esto! ¡Corre, corre! No me deja. Es que estoy intentando tomarme medicamento, pero no me deja. Se acabó. ¿Dónde tiene la cara la vieja? Ay. Dios mío, la cara en primer plano. Ah, vale, ya está, ya está, ya está. Ya se está convirtiendo en la piedrecilla esa. O sea, que ya está. Ya hemos destruido a Evelyn. Pues si es la boss final, ha sido mucho más fácil que cargarnos al padre durante todo el juego, ¿eh? Si es el jefe final. Porque medicinas y golosinas. Porque el padre... Mugre, yo he sido. El padre cuando nos encierran en la jaula, la noche llega a su fin. Cuando nos encierran en la jaula y luego cuando se convierte en el bicho ese gigante, monstruo ese con ojos que tenemos por todas partes, que tenemos que atacarles ahí. Uf, tela lo que cuesta, ¿eh? Y esta ha sido bastante fácil. Soy Redfield. Por fin te encontramos. ¿Por qué habéis tardado tanto? Entonces, ¿este es Chris Redfield? No sé, lo veo muy diferente. Ay, madre. ¿Ethan? Ay, Mia. Mia. Estás viva. Me alegro. Lo estoy. Entonces ya aquí se acaba nuestra pesadilla. En la casa dicen de los... que cuando una puerta se cierra, Baker, otra se abre. Bueno, una se ha cerrado esta noche.
Ha sido una pesadilla. Y no solo para mí. Para mí también. Mia y yo no fuimos las únicas víctimas. También los Baker. Esa cosa, Evelyn, los transformó. Pero ahora está muerta. Y esta gente han venido a hacer limpieza. Había aceptado el haber perdido a Mia. Se han retrasado un poco, pero bueno. Pero ha vuelto y quiere volver a empezar. Dejar atrás todo esto. Puede que esta sea la nueva puerta. Seguro que sí. Pues al final... hemos tenido nuestra recompensa en plan de que... todo empieza con Ethan. Algo va a pasar. Todo empieza con Ethan, que va... su mujer desaparece, está 3 años desaparecida. Y de repente... tiene información sobre ella. Entonces vamos a investigar y a descubrir qué ha pasado, a buscarla. Y nos encontramos con una Mia totalmente diferente a la que me imagino que recordaría Ethan. Y que intenta matarlo. Y después de todo eso, consigue curarla con el suero que usamos en ella en vez de en Zoe. Y al final, feliz, porque logran escapar los dos con vida. Los Baker no corren la misma suerte, pero bueno, para Ethan y Mia sí. Entonces me imagino que el final malo, si hubiéramos escogido inyectarle el suero a Zoe, me imagino que Mia habría muerto, porque estaría infectada y habría muerto. Entonces el final malo sería a lo mejor que Ethan pues no consigue salvar a su mujer. Y aquí, al haberle inyectado el suero a Mia, pues conseguimos salvarla y tener su final feliz. Y bueno, pues voy a esperarme después de los créditos porque me dijeron que había habían escenas cinemáticas después de los créditos, así que vamos a esperarnos. Y la verdad es que en general me gusta muchísimo el juego, me ha tenido súper enganchado, si es que me lo he pasado en una semana y media, creo que me lo he pasado. Normalmente suelo tardar un poquito más en pasarme los juegos por el tema de que estoy trabajando haciendo otras cosas y no puedo estar ahí todo el día jugando, pero este Resident Evil me ha enganchado muchísimo. Y la verdad es que sé que ha tenido mucha crítica el tema de primera persona, porque los Resident Evil siempre han sido en tercera persona, pero a mí personalmente me ha gustado mucho en primera persona porque... es como que te sumerge más en la historia, ¿sabéis? En tercera persona, para mí, para mi gusto, en mi opinión, no da tanto miedo un juego en tercera persona. Da más miedo en primera persona porque es como que te metes más, lo vives más, lo ves todo más ahí en primer plano. Y la historia está bastante bien. Me ha gustado mucho la familia Baker, a pesar de que me lo han hecho pasar fatal. Me ha gustado mucho la familia Baker. Y me queda una duda ahora que estoy pensando en ellos. Nos hemos deshecho de la madre, de Marguerite, nos hemos deshecho del padre, de Jack, pero a Lucas, con Lucas no tenemos enfrentamiento, o sea, a Lucas no llegamos a matarlo, así que, ¿qué ha sido de Lucas? Eso me queda ahí, no sé, lo que he estado pensando es que igual, como van a sacar DLCs, que no sé en principio si los compraré o no, ya veré, porque me parece un abuso el tema de los DLCs, de que el juego te cueste 50 o 60 euros y ya inmediatamente, poco después de sacar el juego, saquen los DLCs por 30 euros, que he visto que cuestan, así que el tema de los DLCs ya veré, me lo pensaré. Pues a lo mejor en algún DLC tenemos que enfrentarnos a Lucas o algo de eso, porque ya os digo que no lo eliminamos. Y bueno, pues me ha gustado sobre todo la familia Baker. Y Lucas es un gran personaje porque no es como el padre o la madre que intenta matarte y tal. No, él es como que quiere jugar contigo, ¿sabes? No quiere matarte y ya está. Quiere jugar contigo, quiere jugar psicológicamente, quiere lo del tema de las trampas y todo. Me gusta mucho ese personaje. Y nada, voy a esperar a que terminen los créditos. Mira, la familia Baker. Cuando no estaban controlados por Evelyn. Ya está. Bueno, dificultad normal, tiempo de juego 11 horas, está bien, reinicios 19. Vale, no pasa nada. ¡Ay! Me han faltado 4 cabezones. Y monedas antiguas sí, me quedaban 3.
Me quedaban 3 monedas. Documento. Mira, he cogido todos los documentos. Baúles abiertos, medicamentos 40, estabilizadores 1, esteroides 1. Vale. Desbloqueado arma Albert. Se ha añadido todo al baúl de la historia principal. Los secretos de la defensa. Se ha añadido todo al baúl. Vale. Contenido adicional gratuito. Nota giro. Disponible en la primavera de 2017. Oh, mola. Pues si es contenido adicional gratuito, seguramente lo suba al canal. Que os estaba diciendo antes lo del tema de los DLCs, que no lo sé. No digo que no, pero tampoco digo que sí. Bueno, pues nada, ahora sí que sí, ya es el final. Al final no ha salido ninguna cinemática así importante, pero bueno. Y nada, me despido ya. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Un besito y hasta la próxima.